cago en la puta. Vamos a cambiar un poco de calidad. Mucho mejor. Esto es peor que saltar una valla. Ok. Está vuestro. Esto es durísimo, ¿eh? Tu gente te está viendo. No puedes cagar ahora. Hay vallas, pero esto es lo peor del mundo. Sufrimiento y dolor. A ver, espérate. ¿Puedes sujetar tu cámara? Ah, bueno, ya. Eso te iba a hacer luego antes. Vale, sigue agachado, sigue agachado. Y ya está. Vale, perfecto. Ten. Ahí. Bueno, hemos conseguido, chavales, abrir la puerta. Simplemente estaba bastante fuerte lo que es la cárcel en sí. Este seguramente que era el pabellón central de donde vigilaban todas las, todo lo que son las celdas. Lo que son todas las celdas de las, de la cárcel. Como veis, tampoco era muy grande la cárcel, pero hay bastantes. Fijáis, en cada puerta está el nombre de una persona, o sea que debe ser corresponder con el que estaba dentro. Por aquí pone Ortega Langa, ahí pone Lozano, no sé si lo veis por ahí. Ahí enfrente, por ejemplo, está Sánchez Galán, o sea que hay bastantes. Bueno, esta es otra celda. Y la verdad es que, bueno, aquí duchas no hay. Simplemente lo que es un lavabo y un váter. A ver, no es grande, pero para ser una, lo que es una cárcel, una prisión, es un baño bastante acomodado, ¿sabes? Porque las, seguramente que hay muchos, muchas cárceles con cosas más pequeñas. Listo, perdí como más. Marcela. Mirad, por aquí se ve un poco más lo que es la cárcel por dentro. Y como veis, este es el patio de reunión. En plan, mira, una pista de baloncesto. O sea, que es un patio pequeñito, pero recordad que la cárcel tampoco es muy grande. Pues nada, ya hemos bajado lo que es el patio de abajo. Aquí es donde pues se hacen sus actividades, su tiempo libre con la pista de baloncesto y todo. Eso, parte de lo que hemos visto eran celdas. Por ejemplo, ahí justo está lo que es el comedor, ahí está el economato, los servicios, que ya sabéis lo que es, y ahí pues estaría la celda de control. Esas son las escaleras de subida. Vamos a ver si podemos abrirla para entrar. Ahí, ahí, mira. Perfecto. Planta arriba. Aquí hay gallinas, tío. Hagan los honores, hay gallinas. Hostia, aquí. Sí, que las hay. Verdad, hay gallinas. Que no hago nada. Se piensan que cuando tiro arena es grano.
Mira cómo van hacia el grano. Esta es como la panorámica de todo lo que era la prisión. Las tres salas que tiene de celdas. 1, 2 y 3. Como se supone que esta es la zona donde por aquí venían los presos. Y pues en el otro lado estarían los familiares o los visitantes que fueran a hablar. Fijaros que es un habitáculo súper pequeñito, mirad. En el otro lado es donde estaban las visitas y aquí pues el preso podía hablar. Ese método infalible para quitar todas las telas de araña. Vale, aquí cuidado por ponerlo directamente a una señora que está en la ventana. ¿En serio? Sí, joder, macho. A ver, espera. ¿Se ha metido ya? ¿Se ha metido? Sí. ¿Qué dices? Sí. Fijaros la puta sala que hay aquí. La momia. La momia, ya ves. De Boris Karloff. A Charlie Chaplin, el dictador. Esa película me gustó. A ver si hay alguna más que haya visto. Madame Bovary. Bueno, que el viento se llevó. O sea, esta sí que me aburre mucho. La fucking caja fuerte de la cárcel. ¿Qué crees que hay en ella? Aquí la abro. Mira, ¿ves ese tic? Sí. Eso es cuando toca con otra pieza y se la lleva, tío, hasta el sitio. Qué tiempo, tío. Todo esto son cámaras de las de vigilancia, ¿sí? Mira eso. Cámara interior, exterior. Sí, sí. Foco. Solo que es muy raro que esté aquí, porque debería estar en otro sitio. Y eso es un plano, ¿no? De la cárcel. ¿Eh? Sí. Eso es un plano. Este es el típico este que te marcará las formas cuando pasa algo. A ver. Claro, mientras, vale, en estos circulitos hay luces, las cuales supongo que cuando pasa a ser algo, pues te avisaban. Autoprotección, lo pone ahí. O sea, supongo que cuando la puerta estaría cerrada, estaría encendida la luz esa. Fijaros justamente ahora que es que estamos, o sea, todavía, os digo, estamos todavía en la cárcel y parece como que nos hemos ido a una comunidad de vecinos. ¿Quién diría que esto es una parte de la cárcel? Bueno, fijaros cómo así, o sea, esto parece totalmente una vivienda, pero una vivienda normal y corriente. Esto como que no pega nada en una cárcel. Supongo que sería ya del, no sé, dueño de la cárcel o algo así. Bueno, pues ya más o menos hemos recorrido todo. Yo creo que no nos hemos dejado nada. Deciros que, bueno, el vídeo este seguramente lo dejaré por aquí, una nota de esas, que lo podéis ver desde el punto de vista de Miguel, que también lo ha estado grabando. Y como siempre, pues todas las redes sociales estarán por abajo. Como veis, esto es una sensación que no mola nada, estar encerrado en una puta cárcel. Ya os digo, es una experiencia súper un poco asfixiante, claustrofóbica. Ha estado bastante curioso visitar este sitio y espero que os haya gustado lo que es investigar por dentro, que era un centro penitenciario. Así que ya sabéis, si os ha gustado, os pido que lo comentéis todo lo que os ha parecido el vídeo, que me dejéis me gusta, likes, que os suscribáis y que lo compartáis con todos vuestros amigos, porque de verdad eso me ayuda un montón. Así que no os digo más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.